Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez, soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional. Adicionalmente, soy el director del proyecto del Centro de Excelencia en Cannabis y Agronegocios, que es financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional también. Lo que tenemos aquí es un equipo de extracción con fluidos supercríticos. Esta es una tecnología que adquirió la universidad recientemente, apenas en el mes de septiembre recibimos el equipo en nuestro laboratorio de ingeniería química. Este equipo se adquirió gracias a la participación que tuvimos en la convocatoria de los equipos robustos que financió el Ministerio de Educación para hacer el fortalecimiento de las instituciones educativas de educación superior. Hemos adquirido el equipo de extracción con fluidos supercríticos porque consideramos que es una tecnología de mucha relevancia para el país, más aún teniendo en cuenta que la misión de Sabios estableció que la bioeconomía es uno de los ejes que hay que potenciar y que hay que apoyar fuertemente en nuestro país para aprovechar nuestros recursos naturales y para hacer de entonces de la bioeconomía un eje de crecimiento basado en el conocimiento y en el aprovechamiento de esos recursos naturales. Un poco para contarles cómo adquirimos el equipo, pues participamos en esta convocatoria del Ministerio de Educación elaborando un proyecto en donde tratamos de mostrar por qué es importante para el país y sobre todo para una institución de educación superior contar con una tecnología que le permita a los estudiantes de ingeniería explorar alternativas para aprovechar los recursos naturales y principalmente pensar en posibilidades de emprendimiento para usar estos recursos naturales y apoyar también el desarrollo rural. En ese sentido, desde la ingeniería química y en general desde la ingeniería, la idea es poder aportar en el estudio y en el conocimiento de las diferentes posibilidades que tenemos en matrices vegetales y en materias primas, plantas medicinales principalmente, de las cuales podemos obtener compuestos bioactivos que pueden tener diferentes aplicaciones en el campo medicinal, en el campo farmacéutico, en la industria de los cosméticos y en la industria de los alimentos. El equipo de fluidos supercríticos es un dispositivo que se utiliza para poder extraer esos compuestos bioactivos aprovechando la solubilidad que se puede lograr de ellos en algo que se conoce como CO2 supercrítico, es decir, dióxido de carbono utilizado a muy altas presiones y a temperaturas que no superan los 60 o los 80 grados Celsius. Por acción del dióxido de carbono como solvente, y el etanol, que podría ser el solvente también o el cosolvente a utilizar, se logra solubilizar estos compuestos de las matrices vegetales para posteriormente hacer una separación por cambios consecutivos o secuenciales en la presión de la mezcla que se está trabajando hasta reducirla nuevamente a valores mucho más bajos y poder recuperar el dióxido de carbono. ¿A quiénes va a beneficiar este equipo? Pues es un equipo muy robusto, es un equipo que además de contar con los sistemas de extracción y de separación, operaciones que son muy básicas en ingeniería y en ingeniería tanto química como mecánica como agrícola, en las consideraciones de diseño de este tipo de equipos, también tiene un sistema de control, es decir, es un equipo totalmente automático que permite estudiar lazos de control de flujo, de temperatura, de nivel y de presión, de tal manera que para el estudio del control de procesos y el control de estas variables que son tan importantes en ingeniería, pues va a ser muy, muy básico, muy interesante. También para el estudio del fenómeno termodinámico de llevar el dióxido de carbono a la condición supercrítica es muy interesante porque le permite a uno ver cómo se mueve en el diagrama de fases y en el equilibrio o el comportamiento de las fases del dióxido de carbono, de tal manera que en realidad los estudiantes de pregrado en muchos de los cursos de su carrera van a poder interactuar con este equipo para entender principios básicos de la ingeniería. Y por otro lado, pues los estudiantes de posgrado también van a ser grandes beneficiarios del equipo, porque a partir de este equipo se pueden hacer estudios de escalado de operaciones de extracción con fluidos supercríticos que tengan aplicaciones a nivel industrial en diferentes sectores. Entonces, proyectos de investigación de maestría o de doctorado perfectamente se pueden llevar a cabo aquí con este equipo. Y finalmente, también la idea es que el sector externo se vea beneficiado con la posibilidad de acceder a un portafolio de servicios que le permita evaluar sus matrices vegetales, que le permita establecer bajo qué condiciones podrían obtener algunos de estos compuestos bioactivos o algunos compuestos particulares que están presentes en las matrices vegetales y que podrían constituir, como lo mencioné hace un momento, la base para algunos emprendimientos y para fortalecer el desarrollo rural. También creo que vale la pena mencionar y agradecer sobre todo el apoyo con el que contamos del Ministerio de Educación, de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado,
también de la Dirección Nacional de Laboratorios de la Universidad, así como de la Facultad de Ingeniería, todas estas oficinas y, digamos, autoridades que permitieron y que ayudaron en la gestión de la compra, de la adquisición del equipo para tenerlo finalmente en nuestro laboratorio.